En el 2017, Miraflores fue galardonado con el premio Buenas Prácticas en Gestión Pública. En las categorías Servicio y Atención al Ciudadano, Consulta y Participación Ciudadana. La iniciativa premiada fue la Plataforma Integrada de Participación Vecinal Gobernando con el Vecino 2.0. Nosotros aquí en la Municipalidad de Miraflores hemos considerado que los vecinos son el centro de nuestra relación. Y como tal, tenemos una muy buena práctica que es abrir las puertas para poder conversar en el uno a uno con los vecinos miraflorinos y nos traen todas sus demandas, sus ideas, sus proyectos. Pero hemos considerado que es todavía mucho más eficiente si esto lo llevamos al uso de tecnología de la información y comunicaciones que son mucho más masivas. Por eso que hemos creado canales bidireccionales. Y estos canales bidireccionales los hemos ido empaquetando y hemos hecho lo que se denomina Miraflores 2.0, que es la posibilidad de comunicarnos utilizando la tecnología de la información, siempre pensando en que esta es una forma para beneficiar a la gente, a los ciudadanos. La plataforma es una solución basada en tecnología que pone a disposición de los vecinos una serie de canales virtuales para incentivar la participación ciudadana. Es muy importante tener participación vecinal porque eso es lo que le da la legitimidad a todo nuestro accionar, a toda nuestra proyección aquí en la municipalidad. Nosotros escuchamos y transformamos. Sin duda que esa relación cercana a la gente es muy valiosa porque, como dije hace un momento, le da legitimidad a este obrar. La Plataforma Integrada de Participación Vecinal de la Municipalidad de Miraflores pone al vecino en el centro. Bueno, la municipalidad siempre está atenta al uso de nuevas formas o nueva tecnología o la posibilidad de tender puentes en realidad hacia los vecinos y de tener esa cercanía. Entonces, por ejemplo, el uso y el perfeccionamiento de nuestra web es muy importante. El uso de cosas tan simples como, por ejemplo, un WhatsApp, que hoy en día todo el mundo lo utiliza, eso da una facilidad para que los ciudadanos puedan comunicarse y nosotros comunicarnos con los ciudadanos. Y así, el uso de redes sociales como el Facebook, el Twitter y el uso del Instagram también son situaciones que nos van acercando a las personas. Y ellos también se sienten familiarizados con su municipalidad y se acercan. No tiene que ser una cercanía física, esa es la virtud de la tecnología de la información y eso es algo pues, que nosotros utilizamos y valoramos muchísimo, ¿no? El vecino participa haciéndonos llegar sus iniciativas, consultas, sugerencias y quejas e inmediatamente reciben un feedback o una respuesta y es lo que genera este ciclo maravilloso de participación tan importante en la gestión de una ciudad.